Bueno, la idea es un poco hablar más que nada, Pablo, sobre todo, que para mí es, antes que nada, decirle que para mí fue un gran aprendizaje y está siendo un aprendizaje trabajar con Pablo, que fue mi docente y para mí es un referente en la pedagogía, en la enseñanza, y también quien insistió en que no fuera muy académico en los moldes de pasar un PowerPoint y hablar en ese sentido, sino buscar un poco el encuentro con ustedes. O sea, ida y vuelta constante, esa es un poco la idea. Yo insistí en mostrar algunas cosas porque a mí me facilita. Pero bueno, el eje de esta presentación es hablar sobre metodologías en la enseñanza artística en general, ¿no? Y cómo esas metodologías están entrelazadas con las trayectorias de quienes estudian, ¿no? Ese es un poco el eje. Y surge a partir de la experiencia en la EUM, en la Escuela Universitaria de Música. Y bueno, a partir de nuestra experiencia como docentes acá, surge la idea de hacer un proyecto, ¿no?, de investigación en el que trabajó Ariana también, que se llama Caminos Pedagógicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje musical. Que es un proyecto que estamos haciendo, digamos que estamos en la fase inicial, intermedia, más o menos, ¿no? Bueno, en ese proyecto que partió de esa pregunta de cómo son esos caminos, cómo son esos recorridos, qué cosas suceden en la EUM, cómo son esos procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que hicimos fue entrevistar a docentes de la Escuela de Música, hay muchos que están por acá también. Hicimos una encuesta que les vamos a mostrar después, una encuesta a estudiantes. El recorte fue estudiantes de tercero del CIM y los dos primeros años de la licenciatura. Y trabajamos también con psicólogos, una psicóloga y un psicólogo, que trabajan con música también, como para tener una asesoría, y con Ariana, que es especialista en educación artística. ¿Quieres mandar algo, Pablo? Un poco el planteo de la investigación surgió por en todos estos años de docencia sentir como un desfasaje grande entre el conocimiento teórico y la praxis. Y cómo los inicios de los estudiantes en general vienen con, no son tablas rasas, vienen con hechos, acontecimientos, cada uno personales. Y eso determina que el inicio de cualquier enseñanza sea muy difícil, ¿no? Sea muy difícil, porque hay gente que viene con mucho conocimiento teórico, hay gente que se preparó una semana antes y entró, hay gente que hace años que hace música, ¿no?, aunque tiene dificultades con la lectoescritura porque hizo música empíricamente. Gente que pasó 15 años desde niño en un conservatorio y sabe leer música, pero no sabe hacer otra cosa que leer música, ¿no? Entonces, ese comienzo para nosotros fue importantísimo en el encare del proyecto, ¿no? ¿Cómo arreglamos esa situación, ¿no? Como docentes de la universidad que queremos tapar un bache que hay educativo en el Uruguay, ¿no? De la escuela de música de primaria hasta el CIM de la EUM, no existe ninguna, o existen pocos caminos, ¿no? Poco seguimiento. Entonces, eso determinó que nosotros nos planteáramos en esos primeros años de la carrera, los estudiantes, ver cómo era el proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue la idea en general, pensando, por ejemplo, en los sobreentendidos, en los malentendidos, y en las dificultades, en los contrarios, ¿no? Seguramente a todos nos ha pasado que pensamos, ah, este fue alumno de tal, o sea que ya debe venir con un montón de bagaje, ¿no? O aquel es un desastre y de repente es una sorpresa. Porque sobreentendemos cosas. Ah, si hace 5 años que hace música, ya debe, ¿no?, conocer. Y de repente no pasa así.
Entonces, nuestro camino ya es un malentendido muchas veces. Yo soy de la idea, esto lo conversé bastante con Irene, de que el academicismo y el mundo del conservatorio, que es como nuestro contrario, nuestro polo opuesto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos caminos. Creo que hay que ir por rescatar lo bueno que tiene cada una de las formaciones. O sea, no desterrar las cosas viejas se pueden renovar, se pueden aprender, es como pensar en nuestros antepasados, ¿no? Nuestros padres un desastre, nuestros abuelos peor, nuestros bisabuelos. No, somos, gracias a ellos estamos nosotros. Entonces, esa gratitud que tenemos que tener se traslada también a la formación. ¿Sí? Entonces, bien. Otro tema que también nos tocó bastante de cerca es en relación a la horizontalidad en la enseñanza, cómo construir en la universidad, que también la idea de masificación es parte de muchas veces de una realidad que permite y universaliza como la idea de universidad, y cómo se construye un saber artístico desde esa universalidad. Son preguntas que tienen que ver con cómo conocer los recorridos y las trayectorias de quienes estudian y cómo escuchar, o sea, cómo no hacer un tipo de enseñanza artística que parta de lo canónico y de la reiteración de lo canónico, cómo puede haber un ida y vuelta en la masificación. Son preguntas para seguir pensando, ¿no? Otra cuestión es que vimos como un desafío pedagógico, ¿no? Es lo identitario, o sea, la música y el vínculo con las identidades, ¿no? Tanto subjetivas como culturales, y en los espacios institucionales, cómo eso se juega también, ¿no? O sea, cómo pensar una educación artística partiendo de esa problemática, ¿no? O sea, sin desconsiderarla, ¿no? Entonces, bueno, algo que hablamos que también nos motivó a pensar el lenguaje musical es que, en definitiva, el lenguaje musical se trabaja en todas las materias de maneras distintas, muchas veces más de una perspectiva abstracta, a veces de una perspectiva práctica, de su uso, uso comunicativo, desde la reflexión estética. Y el lenguaje musical implica una conexión entre lo práctico y lo teórico, lo individual, lo colectivo, pensamiento y acción, un poco remitiendo a lo que veíamos, ¿no? Al mismo tiempo que trabajamos la abstracción para la interpretación de los códigos del lenguaje musical, existe una comprensión corporal que Damián estaba hablando y que desde lo educativo es súper importante, gestual, que se traduce en la efectiva producción del sonido al tocar un instrumento o cantar. La imaginación, la escucha, la habilidad para comunicar, ya sea desde la interpretación o la composición, también son parte de las habilidades que desarrollamos a partir de la manipulación y apropiación del lenguaje musical, ¿no? Ahora, yendo más hacia las trayectorias, ¿no? Cada estudiante que ingresa a la EUM tiene una trayectoria específica en su proceso de musicalización, proceso que inicia en el útero materno y continúa de forma ininterrumpida a lo largo de toda la vida. Este proceso de musicalización se da en su mayoría de forma preconsciente, un poco lo que hablaba hoy Florencia, ¿no? De que también es otra problemática de cómo pensar la pedagogía de la música, de la manera en la que se nos llega la música en todo el inicio es preconsciente. Lo que conlleva una adquisición de una serie de habilidades, tanto de comprensión del lenguaje musical como de ejecución, entonación vocal e instrumental. Esta diversidad en los procesos de adquisición del lenguaje musical presenta un gran desafío pedagógico en la búsqueda de contemplar el abanico de formaciones de los estudiantes, que hablaba Pablo al principio, y planificar metodologías de enseñanza que sean capaces no solo de introducir nuevas epistemes, nuevos, se hablaba hoy de tomar a la persona como alguien que debe aprender algo nuevo, sino también lograr ver, o sea, lograr recibir, ¿no? Y conocer, lo que ya la persona trae, ¿no? Eh,
ahí como algunas cosas que nos parece interesante ver antes de pasar a mostrarles cómo ve Coriún la relación con la praxis musical, ¿no? Dice, la praxis musical contiene modos de actuar y modos de ser. Esos modos de actuar tienen signos éticos muy diversos y esos signos constituyen valores que, de algún modo, pasan a formar parte de la experiencia musical y de lo que ésta comunica a unos y otros. Modos de ser de las estructuras musicales que comunican desde el sentido de estructura social de la que surgen hasta la visión filosófica del mundo de sus hacedores. Esto está conectado un poco con lo que hablábamos de que nunca hablamos solo de música cuando enseñamos música. Que todo es político también, todo es identitario, todo. Entonces, esa idea también sería otro tema grande, pero es un tema que me interesa bastante, la concepción de música pura, que se desarrolló sobre todo en el siglo XIX, que llevó a una construcción de metodologías de enseñanza basadas en el formalismo, también parte de una idea estética que borra lo social, borra lo cultural, borra todo lo que subyace, que hoy por hoy la musicología crítica trae un poco en cuestión. Cuando hablamos de música siempre hablamos de, como dice Coriún, ¿no? De lo ético, de lo que está por detrás del signo, ¿no? Y por detrás, junto, ¿no? En el signo. Algo que hablaba Pablo un poco acerca de las metodologías de enseñanza, de no tirar lo viejo, de no construir un nuevo modelo creyendo que es la salvación, que creo que pasa mucho en las instituciones educativas, es muy fácil embanderarnos o enamorarnos de un nuevo modelo, como vos comentabas, Damián, embodied cognition, nos llegan teorías súper hermosas. A mí me pasó cuando hice maestría sobre la idea del gesto y nos apasionamos con la embodied cognition y la manera de aprender desde el cuerpo. Está buenísimo, pero en general siempre hay que revisitar y repensar todo, ¿no? Y un poco lo que habla Violeta es sobre el modelo conservatorio y cómo en realidad, más allá de todas las nuevas influencias de las pedagogías activas, métodos activos, sigue instaurado en el pienso de la educación, ¿no? Que también es algo para pensar, qué de ese modelo conservatorial puede ser interesante y qué no y por qué. O sea, rechazarlo desde ese lado, ¿no? Capaz que esto de Barthes, ¿querés comentar vos? ¿Qué? ¿Vos sos fan de Barthes? Bueno, esa pequeña cita de Roland Barthes, ¿no? Sapiencia, ningún poder un poco de prudente saber y de máximo posible sabor. Porque él dice que saber y sabor tienen etimológicamente la misma raíz, ¿no? Entonces, el saber lo califica como, él lo unifica al sabor. Saber es el saber sabroso. El conocimiento es el saber sabroso. O sea, pasar por el cuerpo, el conocimiento, ¿no? Y creo que es un lindo ejemplo. Volviendo a la no laicidad que decía Osvaldo, estamos inmersos en todo un yo, ¿no? Que es como aquello de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Vivo sin vivir en mí, que muero, ¿por qué no muero? Es decir, bueno, si somos cuerpo y somos alma, pero también somos seres que sufren. Y esas dicotomías se dan muy claramente. Voy a hacer una anécdota que en la planificación de todo el coloquio, en las primeras reuniones, como ejercicio cada uno trajo una pequeña anécdota que recordaba instantánea de algo que le había producido pedagógicamente algún sacudón. Y esto fue cuando hace, debe ser como 30 años, no sé, o más de 30 años, nos visitó Murray Schafer acá, Uruguay, no sé si ustedes estaban o recuerdan. Sí.
Bueno, 92 fue. Bueno, entonces, yo todavía no era docente universitario. Yo recuerdo que se lo recibió en el Paraní por la universidad. Y todos los popes de la formación académica uruguaya, ¿no? Estaban presentes, obviamente. Venía una persona como Murray Schafer, vamos a estar allí, ¿no? Y entonces, como una forma muy de gratitud hacia él, a los organizadores se le ocurrió hacerle como un homenaje, decir, bueno, vamos a homenajearlo, y trajeron una cuerda de tambores. Entonces, ustedes se mantienen en la composición del lugar. El Paraninfo de la universidad, que es como el templo del academicismo uruguayo, entran los tamboriles. ¿Y qué pasó? El público estaba paralizado. Entonces, a mí se me ocurrió, yo estaba con una amiga y le digo, salimos, cuando empezamos a sonar los tamboriles, estaba todo el mundo quieto. O sea, todos los académicos que estaban presentes, estaban quietos. La música es como que no existía, ¿no? Y bueno, ya arranqué yo con mi amiga que estábamos allí, y no lo siguieron. Nadie lo siguió. Fue terrible eso. Pero es muy claro, como ejemplo de lo que pasó, ¿no? También el académico muchas veces está como en un Olimpo, ¿no? Y allá abajo está el modelo conservatorio, ¿eh? Entonces, hagamos esto. Y pongamos el cuerpo en movimiento, no solamente, ¿no? Un poco por eso, me parecía que estaba bueno contar esa anécdota, porque es muy elocuente de lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Que por suerte estamos dando la vueltita, ¿no? Estamos volviendo un poco a... Ya vimos hoy en todas las participaciones, ¿eh? El cuerpo está presente, y el gesto está presente, ¿no? Lo escrito está presente, pero también está presente lo no escrito, ¿no? Entonces me parece que es importante el paso que se está dando a nivel global. Y entonces, volviendo al tema de las trayectorias de los estudiantes, o sea, partiendo de una idea de que una educación transformadora o que posibilita un intercambio, o partiendo de la base de que esas ideas para la educación artística son fundamentales, algo que nos pusimos a pensar con Pablo es que tal vez tenemos un desconocimiento casi absoluto de la realidad de los estudiantes de la EUM, ¿no? De cuáles son sus trayectorias, de cuáles son sus intereses musicales, extramusicales, cuántos años estudiaron, de dónde viene. En general es algo que un poco contradice todo lo que pedagógicamente sabemos que es bastante básico, ¿no? Sin conocer una realidad, existe la tan hablada violencia simbólica de Bourdieu, de yo te impongo mi universo simbólico y vos lo aceptás, que muchas veces sucede con las mejores intenciones en actividades didácticas de diversa índole, una imposición de un modelo simbólico al cual a veces con el amor mayor de decir esto es mi universo simbólico, quiero que lo conozcas, te lo muestro, pero no te conozco. Entonces esa persona no tiene un lugar de habla, ¿no? Que fue un poco lo que estaban hablando los de la música ocupa, ¿no? con Rancière y esas perspectivas teóricas también de que la visibilidad de la otra persona tiene que ser un eje, ¿no? Entonces, Agustina, en la charla que dio sobre la educación, pedagogía del eslabón en las cárceles, ella comentó, junto con su compañera, no me acuerdo cómo se llamaba, ella comentó que el eje no estaba en los contenidos y sí en cómo se trabajaba, o sea, en lo metodológico, ¿no? Y con Pablo decíamos que en realidad eso tal vez es algo a pensar en todos los aspectos de la enseñanza, no solo en el caso de la enseñanza en condiciones de encierro, ¿no?
Al menos eso es algo que en nuestra manera de pensar la docencia tiene que tomar un papel primordial antes que los contenidos. O sea, si las metodologías utilizan violencia simbólica o si las metodologías no permiten que la otra persona exista, si, digamos, partimos de un no ser, estamos haciendo una enseñanza cuestionable en varias maneras, ¿no? Algo que también se habla bastante en educación es sobre los emergentes educativos, ¿no? De lo importante que es para darle lugar a la persona y para que la persona tenga un aprendizaje significativo, que lo habló Nacho Santos cuando habló de grupos sonantes, y cómo grupos sonantes armó una obra a partir de una experiencia de alguien que estaba tocando un día improvisando, ¿no? Esos emergentes que permiten que quien está dando una clase escuche, es decir, que no llegue pensando voy a dar mi clase, escuche a alguien que está improvisando el violín y diga, ah, vamos a usar eso como estás improvisando para que sea parte de la clase, ¿no? Esa idea tiene que ver con conocer las trayectorias, ver a quienes son parte del proceso educativo, si es que lo vemos como un proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso motivó un poco esta investigación que está en proceso y estamos en la fase de analizar las encuestas que hicimos a estudiantes y las entrevistas a docentes, que está dando un trabajo enorme porque hay que transcribirlas, conversar. Entonces, bueno, ¿querés decir algo más o paso a las encuestas? Entonces, como para ir terminando, porque seguramente tenemos poco tiempo, hicimos 57 encuestas a estudiantes de tercero del CIMT, primero y segundo del superior, como por lo que decía Pablo, para entender cómo es ese proceso de inserción a la universidad. Dándole un poco de importancia a entender cómo es ese proceso. También sería algo análogo a pensar cómo es el primer acercamiento a la música, ¿no? Los primeros años de vida. Bueno, nos interesa ver cómo es su trayectoria en la institución apenas entran. Y dividimos en tres partes la encuesta, ¿no? Una primera parte para conocer quiénes son, cuál es su trayectoria. Hicimos una serie de preguntas sobre cómo fue su primer acercamiento, cuándo. Ahora les vamos a mostrar un poco algún gráfico. La segunda parte ya sobre lo que nos interesa específicamente, que es entender las habilidades del lenguaje musical, en lo que tiene que ver con la escritura, con el uso comunicativo, creativo del lenguaje. Y ahí dividimos en varias partes que nos parecía interesante. Y la tercera es sobre cómo está siendo su experiencia, su percepción sobre cómo están siendo sus procesos en la EUM, ¿no? Esa parte es es la única que es abierta. Entonces, en fin. Entonces, hoy queríamos hablar de la primera, ¿no? De esta primera pregunta. ¿Tienes encuesta por ahí? ¿Con las preguntas? Sí. ¿Quieres verlo? La primera parte tenía varias preguntas, pero quisimos hacer coincidir dos, que tienen la misma cantidad de... tienen los mismos ítems las preguntas. La pregunta número uno, que está en color azul, ¿no? Sí. Sí. Dice, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música? Y entonces hay varios ítems, 7 ítems, que compartiendo... Sí. Están ahí. Sí. Están ahí. Y la pregunta número 4, que también tiene los mismos ítems, ¿qué actividad o experiencia disparó ese deseo por acercarte a la música? Eso, las mismas premisas, ¿no? Claro. Y allí aparecen en la gráfica múltiplemente interesante lo que sucede. No sé cómo lo ven ustedes, que son parte de la EUM. A nosotros, en general, las respuestas nos han descolocado bastante. Nos interesaba entender cómo fue el primer acercamiento y para entender un poco si en la mayoría el primer acercamiento significaba una real decisión de acercarse a la música como intencionalmente, ¿no? Entonces está esa primera parte de cómo es el primer acercamiento y cómo es, en qué momento
surge también, esto le preguntamos a qué edad surgió cada una de las cosas, pero algo que empezamos a analizar, estamos como recién viéndolo y estaría buenísimo ver qué es lo que ustedes ven en esto, pero algo que nos llamó la atención es la importancia de lo social, ¿no? Que sería la respuesta A y la E, que son las que más tuvieron, tanto en el primer contacto como lo que realmente disparó su deseo de dedicarse a la música o de acercarse más, no de necesariamente dedicarse, ¿no? Que sería la A, compartiendo con personas de mi entorno, y la E, viendo un recital o toque. O sea, la importancia que tiene la escucha y lo social en decidirse a acercarse realmente. Y esto fue en contra de lo que recibimos más en las entrevistas con docentes, que algo que saltó casi que mayoritariamente es nadie escucha música, nadie va a conciertos. Un poco eso, ¿no? Como hay un desinterés en la escucha, en la parte de la escucha. Sin embargo, parece ser que en el interés en acercarse es lo que más importa. Y ahí esto lleva a preguntarnos algo que... ¿cuál puede ser, ¿no? la causa, el motivo, ¿no? Sí. Y otra cosa que nos llamó la atención fue la diferencia en esos dos, en la A y la E, en que el azul está más vinculado al primer acercamiento, ¿no? Y la y ese mismo está muy cerca del rojo, pero hacia abajo. El rojo significa más el trabajo más formativo, ¿no? No es solamente el azul, es el gusto que me indujo a hacer música, y el rojo está más vinculado con el cursar, el haber cursado algo, ¿no? Y están muy cercanos, ¿no? En los otros casos es al revés, el rojo viene posterior, ¿no? El rojo es más arriba, todos los azules están por debajo, ¿no? O sea que eso también es un detalle interesante, de que el disparador, lo primero es el azul disparador, o sea, el deseo por la música, el deseo de ser músico, ¿no? O el deseo de moverme a través de lo que es la música, ¿no? Sí, después otra cosa, perdón, era la, ven que en el C y el D, tocando en una banda o tocando en una orquesta, banda municipal, coro, la parte de tocar que no resulta ser lo que dispara ese interés. No es a partir de esa práctica, sino muchísimo más a partir del compartir, mucho más de lo social y de la posibilidad de ver un recital. Bueno, esto lleva a pensar en lo que hablaron hoy de la territorialización, también las posibilidades de acceso, personas que viven en lugares donde hay menos acceso a, también obviamente van a estar condicionadas de distintas maneras, ¿no? Pero en fin, no sé si quieren preguntar algo, comentar algo de esto. Vamos para ir. Yo quería hablar un poquito sobre a través de los años de experiencia docente, un retorno a lo artesanal en la enseñanza. Vivimos en un tiempo en que todo se automatiza y la formación es toda igual, para todo el mundo igual. Y yo creo que tenemos que equilibrar eso, volver a lo artesanal, en contacto directo con el alumno, puede ser en una clase colectiva, puede ser una clase individual, puede ser compartiendo cosas, puede ser poniéndose del lado del otro, ¿no? Pero contemplarlo cercanamente, ¿no? Porque a veces la homogeneidad hace perder ese contacto directo, que es el formar compartir las almas sensibles, ¿no? Estamos constantemente aprendiendo, ¿no?
Yo estoy más agradecido, los alumnos están muy agradecidos, pero yo les agradezco siempre, les digo, yo les agradezco porque gracias a la pasión de ustedes es que yo vuelvo a la pasión. Porque uno se... ¿No te aburre enseñar siempre lo mismo? O estar siempre... No, para mí no. Y me emociona ver la emoción del otro cuando descubre algo. Entonces, eso se hace, me parece, en el ámbito de la cercanía. Por eso hablo de esa cosa medio artesanal, ¿no? Como, bueno, como se ha vuelto en las comidas, ¿no? Volver a cocinar en casa y, ¿no? y la polenta, como la hace la abuela, con el palo, con el cucharón grande. Y, ¿no? Es decir, volver un poco a eso me parece que es importante en este momento. Es como poner un parate, ¿no? Porque a veces el mundo nos lleva a lugares que no queremos ir. Y eso nos hace olvidar que el otro está enfrente a nosotros, ¿no? Bueno. ¿Tienen una pregunta? ¿Algún comentario de esto? Esto, o sea, estamos empezando, ¿no? Esto era como para mostrar alguna de las cosas para seguir tratando de conocer más la realidad de la EUM mismo, ¿no? Que es una realidad cercana, ¿no? Sí. Sí. ¿De los docentes? Sí. Ah, está. No, esto que yo les mostré de esta parte de la encuesta es estudiantil, sobre trayectoria. Para los docentes fue una entrevista, se hicieron entrevistas, como 12 docentes, ¿no? 12 docentes. Sí, en realidad esa es más difícil de procesar. Tenemos algunas cosas vistas. Algo que nos llamó mucho la atención es la disposición que hubo para las entrevistas. En general en la EUM no es común el intercambio pedagógico, aunque parezca mentira, no es tan habitual reuniones de coordinación constantes, ¿no? Como en otros espacios, si bien hay intercambios como más puntuales, ¿no? Pero nos pasó que teníamos una idea de que fuera de 20 minutos y hubo entrevistas que fueron de una hora y media, todo tipo de catarsis o muchísima pasión. Eso fue, para mí, que trabajo acá, fue como una, no sabría decirlo, pero fue una gran alegría, porque a veces se siente, cuando no hablamos con un poco más de tiempo, a veces también en cotidiano, a veces hablamos muy, muy rasamente de las cosas, no conoces con quién trabajás. Fue apasionante. Todas las entrevistas fueron extremadamente... y sorprendentes en muchos aspectos. Todas las personas recorrieron como visiones bien distintas, pero con muchas cosas en común. Eso fue algo como que hemos analizado. En algunos sentidos, personas con visiones totalmente opuestas coincidían. Y en otros, visiones 100% distintas. O sea, desde algunos docentes que decían que no ven ninguna dificultad en los estudiantes, o sea, no ven que hay dificultades en el lenguaje musical, hasta otras que dicen, no puedo trabajar más así, es pésimo, son dificultades que no me permiten hacer bien mi trabajo. O sea, desde esos extremos hasta puntos en común como no son interesados, no escuchan música, no van a conciertos, no van a charlas. Ese sí fue el punto de encuentro que llama la atención en relación a lo que pasó en la encuesta, que sí... Los conciertos parecen generar algo en lo subjetivo que impulsa a la persona a acercarse a la música, los conciertos y lo social. Sin embargo, ahí es una pregunta que tenemos, ¿no? ¿Será que la universidad o la educación formal tiene alguna incidencia en que eso cambie? Evidentemente, si la persona se decidió a acercarse a la música a partir de la escucha y de lo social, cuando está en la universidad, si seguimos la percepción que tienen los docentes, no tiene interés en escuchar música. O eso es una hipótesis. Otra hipótesis es que tal vez quienes estamos en la institución queremos que escuchen lo que nosotros consideramos música. Capaz que no hay un diálogo, capaz que no decimos lo mismo cuando decimos música.
son hipótesis que la idea es pensarlas, ¿no? ¿Cómo piensan seguir el proceso de análisis y elaboración de lo que recogieron en las entrevistas con los docentes? Con los docentes. Que, digo, por la dificultad de lo cualitativo y de esas... Uh-huh. Bueno, hay que hacer una selección, sí, de lo más trascendente de lo que cada docente propuso, digo, o cuestiona o analiza. Y a partir de ahí nosotros vamos a hacer una síntesis y al mismo tiempo hacer como un pequeño trabajo piloto, que no va a ser con todos los alumnos, pero con una selección de alumnos, enfocando las necesidades de los estudiantes y la contemplación del discurso de los docentes. Claro. ¿No? Entonces, a partir de ahí, nosotros organizar un semestre, la idea es hacerlo en un semestre, encargándonos nosotros como docentes de ese planteo piloto y dejando abierto a aula abierta, que uno pueda visitar, los docentes del mismo alumno puedan venir y ver cómo funciona, si hay algún cambio, alguna necesidad cubierta, ¿no? Es un poco esa la idea. Claro, también es algo difícil, ¿no? El análisis de esas entrevistas, estamos abiertos a que nos ayuden, porque la transcripción está, o sea, todo nos está llevando 50 veces más tiempo del que creíamos, ¿no? Es muchísimo. La transcripción de todas las entrevistas, palabra por palabra, porque también la idea es hacerlo, ¿no? Bien. Todavía no hemos podido terminar de transcribir, de pasar en la computadora todas las entrevistas, ¿no? Algo que hemos estado haciendo es, de cada entrevista, tomar algunos ítems que nos ha servido un poco como referencia. Escucha, y ahí cruzamos datos entre las distintas entrevistas, ¿no? Pero, ¿saben? No sé si más o menos respondió. ¿Respondió? Sí. No, les quería comentar igual que hay uno de los proyectos del posgrado que es sobre la autopercepción de los docentes de música, que el que lo planteó no es de la EU, y planteó dos ejes que todavía no definió. Uno era trabajar con estudiantes de música de secundaria y el otro era trabajar con los estudiantes de la EU, ¿no? ¿Cuál es la autopercepción que tienen como docentes de música? Digo, porque a veces hay cosas que se pueden cruzar con intercambio, bueno, pues, información, ¿no? Sí, sí. Y mi pregunta es, creo que lo entendí, ¿cuál era el objetivo al hacer las entrevistas? ¿Cuál era el objetivo para los alumnos y para los profesores? ¿El objetivo de ustedes? Sí. Para los estudiantes, en realidad, teníamos, por un lado, conocer un poco la trayectoria previa a la institución. O sea, de dónde vienen, cuáles son sus intereses, ¿no? Si quieren después... Pero básicamente, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música? ¿A qué edad fue? ¿A qué edad consideras que la música se comienza a tornar importante en tu vida? Nos interesa también saber en qué edad, a qué edad empezaron realmente a estudiar y a qué edad se tomaron una decisión de acercarse, saber qué motiva, cuáles son sus motivaciones, o sea, dónde está el deseo, la voluntad, la intencionalidad y el gusto, y en qué áreas, o sea, conocer un poco las trayectorias, por un lado, conocer la segunda parte de la que hoy no hablamos nada, que es dónde están los obstáculos de aprendizaje. Eso es uno de los puntos, ¿no? Que esa fue la misma pregunta, se la hicimos igual a los docentes que a los estudiantes. ¿Qué tipo de obstáculos aparecen en lo que tiene que ver con el lenguaje musical? ¿Son obstáculos que tienen que ver con la escritura? ¿Tienen que ver con la decodificación de esa grafía? ¿O tienen que ver con la comprensión y relación de esa grafía con lo práctico? ¿Tiene que ver con el uso creativo del lenguaje musical? ¿Tiene que ver con lo expresivo intercomunicacional? Hicimos como una división de... Esa es bastante larga, pero... entonces, conocer la trayectoria, conocer los obstáculos, que basándonos un poco en la idea de Kesselman, de música y eutonía, son obstáculos epistemológicos y epistemofílicos, que tienen que ver más con lo psicológico y lo corporal, también relacionado mucho con lo que vos planteabas. O sea, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son esas habilidades también que los docentes detectan en los estudiantes?
y cómo se, y siempre la encuesta de los estudiantes parte de una autopercepción, teniendo claro eso, ¿no? Que no es, no necesariamente la visión del docente de ese estudiante sería la misma, probablemente no. Entonces, conocer la trayectoria, las dificultades y conocer qué está pasando, cómo está haciendo su vivencia en la institución, con esas tres partes, esa es la idea, ¿no? Para a partir de eso, cruzando con lo que dicen los docentes y con la ayuda de estos psicólogos que nos han ayudado un montón en cuanto a cómo pensar el aprendizaje artístico, ¿no? Y qué implicancias tiene distinta a otro tipo de áreas. La idea es poder cruzar eso y generar una propuesta de un plan piloto, ¿no? No sé si me expliqué más o menos. Sí, era un objetivo. ¿Y para qué? Porque, como dice Leo, hay varias temáticas dentro de este estudio. Então, sim. Qual temática seria o objetivo de vocês? Para que fazer essas perguntas? E que, qual literatura vocês estão dialogando? Porque para ampliar outros trabalhos também, a contribuição de vocês com outros trabalhos. Porque eu vejo várias temáticas. Sim, sim. Porque senão fica muita coisa... Sim. Como vocês já perceberam, né? Então ele pode encaminhar para vários lugares, né? Claro, em realidade pensávamos que talvez as encuestas seriam um pouco distintas, que talvez detectaríamos um obstáculo. Todo mundo iba a dizer que o obstáculo está em tal lugar ou tal outro. A realidade nos está mostrando que não é muito assim. Que inclusive yo al menos estoy cada vez más lejos de pensar una materia, que en principio era una materia que funcionara como un fermentadora de esto, ¿no? Como poner en práctica experimentalmente propuestas de trabajo. Bueno, con Pablo ya hemos dicho que tal vez lo más importante sea el trabajo conjunto con otros docentes, visitar clases, ese intercambio tal vez sea más sustancial, el intercambio entre los propios estudiantes desde sus saberes, o sea, no tanto una materia, ¿no? Por ejemplo, pero eso estamos un poco lejos todavía. Vamos, estamos redondeando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Thank you.